Que me perdone Tilinko si me está viendo, pero yo sé que a veces uno ganamos y otros perdemos. Tilinko es mío, aunque le duela a quien le duele. Eso le quiero decir mío, de Dios. O sea, porque toda la gente que sabe de Dios es mi amiga y yo los amo, son míos. ¿Me entiendes? Como me dijo mi papá, ¿acaso vos sos diosa? Me dijo, sos Dios. No, papito, no soy Dios. La verdad ya no aguanto, le dije. Me quería tirar del pan. Les prometo que me voy a portar bien. Se los prometo. A todos. Mira, igual a Tilín, que Tilín se dio cuenta que se aventó de un barranco. Y ahora, ¿sabe qué ha pensado? Se le estoy leyendo los mentes, lo por aquí está. Se le van a aparecer, mire, don Juan, le van a poner que ese es su Betty. Amaneció con Tilinko y se la llevó para el cuarto. Cuando para el cuarto, para donde la familia le dijiste. Ajá, miren rápido, se quitó el agua. Permítame la guitarra. Un pastor tiene que andar ordenado y demasiado. Un siervo de Dios. No me cree lo que le digo. Mire, Betty, ¿cuánto tiempo crees que va a durar el agua? Ya quitó. ¿Ya quitó? Sí, ya no. ¿Qué va a venir? 10 minutos. Pero se va a venir más duro, ¿sabe por qué? Porque mira, ya viene de lleno, ¿ves? Mira para allá, el cielo está... Mira, un día llovió, venía la gran tormenta, bien oscura. Bueno, estamos... Le cuento un secreto que me acaba de decir Dios. Como estoy descubriendo que a los hombres no les gusta bañarse, ni a las mujeres, habemos algunas, es por frío. Que la lluvia es para que se bañe la gente. Para que se bañe la gente, que es cochina. Para que la gente se bañe. Yo me baño cada rato. Tirín lo decía, no, la gente dice, va. Mira, ella se baña cada rato, 4 veces, 5 veces en la noche. ¿Y qué? No, ni uno decía. Ella aprovecha porque en su casa no tiene agua. Ah. Y lo llevé a mi casa, que es lo más peor que hice. Yo voy a ir a tres hombres, lo voy a sacar del pelo. ¿Qué lo llevé? ¿Me voy a repetir? De verdad, lo llevó a su casa. ¿Lo conoció su familia? Sí, pero no le cayó bien. A mi papá le cayó bien porque... Adiós, amor. Porque va a venir un rocecito por ahí, yo sé que... ¿Cree que va a venir? Ay, yo presiento que un día va a venir. Betty, ¿qué te pasa? Estás manejando nervioso. Vámonos para casa. Vámonos, pues, lo va a decir. El niño lo va a abrazar, lo va a besar en la boca, frente de todo. Ay, a Josécito. A mi marido, a mi ex. Así es. Ahorita quería hablarle a Carlitos para ver si va a venir. Ahí te veo mañana, me va haciendo la visita. ¿Quién es Carlitos? Carlitos de los Chores. Un pan, quiero un pan, pero no así, déjame esto, dan a ti por barato, porque los alcoholes los dan, aquí le pregunté a 8 por el dólar, y aquí le vienen a 3 por el dólar, sí, le ganan el visto dólar. Que le los dan a 4 por el dólar, los dan y me gustan semana. A mí los negritos, porque es de azúcar, de dulce, agatado de dulce, y me gusta también, ay, las milhojas del pan rosario, me encanta. ¿A cómo? ¿A 2? Hola, paredón. No, pero mejor después. Yo lo voy a comprar a alguien que estaba sentado. Pues sí, aquí, ahí pero... Soy yo, mire, salgo en el mercado, compro. Pero si me lo dan barato, según la conveniencia. He dado como 3.50, 3.25 por los dos. Y ya quiere venir a dar 5, a 6 cada uno. Que no joda, 4 pidió 8. Y le ha dado 3, 8, me va a dar 5. Ya te dio hambre, ya nos dio hambre, don José, no nos va a llevar. Le pagó. Oye, le gusta comer, yo que sopa de pata había tomado un día antes, ya mediodía que lo llevé. Son gustosos. Somos gustosos los salvadores. Miren. No han visto que anda por ahí una abeja volando, pero bien abejor. Un mocarrón. No tenés cuidado, no vas a que me pique. Un mocarrón. Está bueno el chiste.
Es porque se ríen y vos, Barma. Sí. Ah, qué bonitos los platos. ¿Cuánto fue que compró por todo? Media de este y media de este. Y lo que vendió. Sí. Le di 5, di un solo allá. Allá me sentó. Primeramente Dios, aquí voy a vender, yo compré. O sea, ¿compró una docena o media? Media y media, porque no me alcanzaba el dinero. Esta y la compré. Y de estos ha vendido 4 y de aquellos 4. Uy, o sea que ha tenido. Hasta 4 me van a ir la mujer de todas las. Le compró los 4 de todas las, quieren aprovecharse. Ellas son vendedoras y no valoran. Se saben que todo ha subido. Hombre, no es justo, ¿va usted? Mire, la mujer quería que en 2 cuadras le dieran los platos. ¿Sabe qué ha tenido ganancia hoy? Le cuento algo y usted va a ser tesoro. Van a vender, andar vendiendo platos todos los vendedores. Se lo digo por experiencia. Mira, Tulín, cuando comenzamos a vender en lío para las bolsas, todo el mundo dijo vender bolsas. Envidia, cochina, caliente. O sea, por invitarla a usted. El Tilín le está preguntando. ¿Quién le pregunta por él? No, pues no es una joya. Un abrazo, no me toque las chiches, que me va a dar 5 dólares. Lo voy a llamar a la policía. Agua ya las chiches, cada agua nadie. ¿Quieres un beso? Vaya, ve. Yo no. Pues fue una tormenta pasajera, va que sí. Se fue, pero rápido. Pues ya estamos en el invierno y aquí está, pero mojadísimo. La lluvia está, pero digamos que ya se calmó la lluvia. Ustedes saben de que aquí en Centroamérica cuando llueve son miles y miles y miles de toneladas de metros cúbicos de agua y millones y millones, o sea, llueve pero increíblemente fuerte. Lleva hasta casitas, que son casitas que están débiles digamos de lámina, si las bota, se las lleva, pero ahora pues, gracias a Dios, hasta el momento que yo sepa que haya habido alguna catástrofe, no lo sé, pero a menos de que más tarde escuche las noticias. Pero sí, ya está saliendo el cielo azul. Ya se está limpiando el clima, el ambiente aquí, ¿verdad? Ya se mira más claro. Y sí ha llovido bastante, pero fue pasajero, fue como de una media hora quizás. Bueno, como todo el mes de mayo, casi no llovió el mes de mayo, ahora en junio vino a llover, ¿verdad? Ya vino con todo. Pues ya los campesinos, la gente que hacen cultivos,
ya van a poder, ¿cómo se llama? Cultivar sus elotes, sus frijoles, su maíz. Bueno, ya todo el mundo está regresando de nuevo al parque, ¿verdad? Porque todos estamos refugiados aquí en el portal, pero ya veo de que la gente empezó a caminar ya a la intemperie. ¿Qué bonita está? Pues sí, pero ¿era suyo el perico? No, era de nosotros. Aquí tengo recuerdos, mira. Mira lo que me hizo ahí. Si me era ahí, tengo que me mochó el pico porque yo le pegaba. ¡Ah, pórtese bien! ¡Coma! ¡Tome agua! Mire, solo verla, querida. Gracias, hijo. ¡Son mentiras! ¡Qué bárbara! ¡Son mentiras! Le voy a decir. Así le digo, son mentiras. Solo comprarle la tolita. Son mentiras, don Miguel Díaz. Son mentiras, no, mentirosas, todas las mujeres son mentirosas. Y los platos se me olvidaron. Y no sé que los tenga ahí. No, pues téngamelos porque usted está sentadita y yo. Bueno, pues mire. Se siente la mesa, la cartera. ¿Qué le parece la bendición? Una gran bendición del cielo. Mire, por ahí me dijeron que han dicho en el Facebook, en el teléfono. ¿Verdad? Cuando salga el padre. ¿Del padre? Regalo del Día del Padre, se lo voy a regalar. Ah, ¿ese cree, considera usted que va a ser regalo del Día del Padre? Yo se lo pido a Dios y todo lo que yo le pido a Dios me lo concede. Mire, mire, ya casi. ¿Sabe qué le dije a Tilín un día? Y se enojó. Ah, me dijo, ¿qué gusta este hombre? A Tilín se lo dije a mi marido. Mire, mire.